Si escuchan algo en el bosque, me lo dicen. Si escuchan algo en el agua, me lo dicen. Pero nunca, jamás se quitarán la venda. Criaturas que toman la forma de funciones cristalinas. Cada contacto que hemos tenido con el exterior nos trajo muerte. ¡Amigos! ¡Vamos al país! Rodríguez, largo el río para buscar al vertedero, cabeza, ganaba Alarcón, y la Cuevas marca con infracción, no, pelota por un costado, Ramírez, el árbitro lateral rápido que ya hicieron, ahora sí, la paleta, la falta sobre, parte de daños para él, 16 de agosto del 99, de Margarita, en la provincia de Santa Fe. Arribarse al área de Villa Lárdenes, el cabezazo de Alarcón para devolver a arriba, ganando Ramírez, la marca de Recalde, al piso de Ramírez, la pista se pierde por el fondo de la cancha, y acomoda Ortega para la salida de fondo de la visita. Para completar la información de los debutantes, el otro atlético con la camiseta número 10, Luciano Pogonza, también está en 99, próximo a cumplir 20 años, el 23 de marzo, nacido en Chile, de Santiago del Estero, hizo una buena pretemporada para seguir en los amistosos, y por eso que Lucho, que en sus inicios era delantero, hace algunos años está jugando como volante por izquierda, termina ganando el puesto a Marco. Cada minuto en el buen centro de potencia, nadie entró por el medio como para empezar una buena respuesta para alejar el peligro. Queda hoy que ya tenido su primer partido, ¿no? Con Vista Grande en la actual temporada, ganando en el puesto a Juan Ignacio de Bolívar. Largo, pelotazo para buscar a Comar, si quiere Bolivia. Bien competido. Largo tiro para la subida de casa, sale el rumbo y va a ir hacia adentro. En la marca aparecía Alarcón para mandarla por un costado. Una salida de mano para Atlético de Rafael, la sección de lucha. Casi contra el Valdez del córner. Primero minuto, primero instante, llegando el viernes. En la luna tirando en Teixe Forza, a través de Teixe For Play. En la ciudad de Rafaela, todavía la emoción en el gol, le sacan ventaja la crema Villa Valdez. Salida de mano para Copetti. Dentro del área de Berlín y casi se pegan.
lateral de Copetti, perdió un par de mano a mano. La defensa de Copetti igualmente se recompuso y terminó sacando el peligro más grande. Por ahora, digo, pues, el partido es más vertical, físico, el que más cerca estuvo del arco de Ojeda en estos 5 minutos recién ahora después. Venimos a casa por el sector derecho, hubo algunas caídas dentro del área. Estaba observando hacia otro lugar, Paleta. En ese instante no ha pasado nada. Recupera Copetti ahora. Buscaba compañero con Guzmán. Recupera Villalarme y aparece Rodríguez para salir al cruce ahora. Y apoyarse con Ramiro Macanio. Tendrá el derechazo. El arquero de la crema arriba y en las alturas aparece Martínez para devolver a Chilena Justa. Ramírez cuando apuraba a Niño. Está derecho al piso. Iba solo a la pelota, terminaba dando. En la posición de Cueva se va por el costado y es para Atlético de Rafaela. Para repasar el mercado de pases, tanto de Atlético como de Villadalmin, en Atlético llegaron Sergio Rodríguez, el defensor de Independiente Rivadavia de Mendoza, y Marcelo Guzmán, el volante central que viene del Instituto de Córdoba. Por el lado de Villadalmin llegó Gastón Martínez, el defensor proveniente de Chacarita, fue titular, y también Fabricio Brenner, el jugador del Grano de Córdoba, que se tiene el Instituto de Córdoba, que cierra esta primera fecha del 2019. Ramírez hacia atrás con Macanio. El tacho largo de Ramiro ahora arriba y Albertengo para peinarla, va a pelear casa. Recupera Martínez ahora jugando con Molina. Largo envío de Molina para buscar a Proti. A llegar Proti. Y hasta el fondo va a estar el centro arriba para Comás y la cabeza de Rodríguez. No lleva la pelota. Cuevas, sector derecho. Detrás apoyándose ahora con San Sotre. Envío de San Sotre arriba. Peinaba Comachi por atrás. Venía Proti, la pelota la domina Macanio sin inconveniente, se habrá salido para la crema. Más allá de que no ha generado situación de peligro, ni mucho menos, hubo un par de desacoples, una defensa de Atlético que le permitió a los delanteros de Darwin poder conquistar el balón, insisto, sin poder llegar al peligro, pero bueno, un llamado de atención para el equipo de Dios, que se muestra muy exclusivo en el arranque del partido. Peinaba Albertengo, no va a llegar a casa, domina Ojeda. Iba a decir, está paradito allí contra la línea de juego del Chocho desde el arranque del juego. Envío de Ojeda ahora. Arriba Comati para buscar bandera arriba, volvía de posición prohibida. Y habrá salida para la crema ahora. Durante los primeros 7 minutos, apenas en la noche del viernes. Rodríguez con la pelota para Ramírez ahora. Mostraba Pogón, ya largo mío para buscar a Albertengo, se mete al área, ¿eh? Sector de distrito, centro, Albertengo para buscar a casa que no podía, recupera solo ahora. Jugando con Guzmán, hacia atrás con Macanio, y va a comenzar de nuevo la crema. Buena asistencia de Roque Ramírez a lo profundo para Albertengo. Esta duda que podía recorrer un poco más de terreno, Mauro decidió enviar el centro y dejó teniendo la defensa visitante. La pelota de Montaña con Guzmán ahora. Había falta, sí señor, dice Paleta. O la prima. Que defiende Villa Dálmine. Observa Paleta, todo ok, espere, dice, espere. Ahí va, conversa con Alarcón, con atacante de la crema también. Ojea que saca algunos pastelitos. Bueno, minuto y medio, 2 minutos tuvimos para hacer el tiro libre, ¿no? Ahí está. Terminamos de limpiar. Sacamos todo. Cayeron después de esta Argentina, ¿no? Bueno. Cuando quiera Paleta nomás, ahí está. Ya está Ojeda en su posición. Y ahora sí.
A ver qué pasa, Carmen, está bien el envío pasado, segundo paro para buscar a Rodríguez, no va a llegar, pero obligó a que Albacete aparezca y meta su cabeza y la mande al fondo, será el primer tiro de esquina de la noche. Vendrá desde el sector izquierdo, se cruza Pochetti para hacerlo, Guzmán. Se arrima Pogonza, a ver si juega corto, sí señor, con Pogonza, devuelve para Guzmán ahora con Pogonza y está al fondo, va a estar el centro. La marca, la pelota por un costado y la salida de manos para Atlético que sin mucha profundidad, pero se queda, permanece allí cerquita del área de Villa Dalma. Exactamente, encima el pasado del arco rival, igualmente por ahora sí es una situación de peligro para Garcero. Ojea recién intentó Pogonza una de sus virtudes, una de las cuestiones que llamó la atención a Dios, tratar de llegar al fondo, no fue bueno el centro de vista. Salida de manos, rumbo al área para buscar a Ortengo. Pasa el peligro, la baja, cortita, la dejó Proti, pelota para Ramírez ahora jugando con Pogonza, ayudante la marca de San Sotre, y hasta el fondo, Pogonza ahora sí, levantó, hizo el centro, segundo palo, no llegaba, para darle casa a la pelota, traba, pone, gana, solo va, no hay impresión, dice Paleta que estaba cortita, la pelota le queda a Ojeda, ¿qué va a hacer Paleta? Bueno, algo tiene que hacer Ojeda con la pelota, ¿no? Y no sé qué cobró. Por empezar, claro, me parece que la seña de Paleta era que tiene la pelota afuera para que sean atendidos los jugadores, pero bueno, hubo un choque fuerte, así que daban sentido los dos, el jugador artístico, que es Loa, el jugador de Daime, no veo más Gastón Martínez. Bueno, lo cierto es que termina cobrando infracción de Soloa, el jugador. El Atlético, buen centro de Pogonza, llegó un poquito tarde, Copetti, terminó despejando el peligro, Albacete, el lateral izquierdo del equipo de Chilango. Le va a dar Ojeda la pelota. Derechazo. Juan Marcelo Ojeda, arriba no llegaba. A conectar Proti, la pelota por un costado, y la salida de manos va a ser para el equipo de Rafael ahora. Ramírez para hacerlo. Hay movilidad, hay una cuestión de ritmo que se nota, que no es menor, estamos volviendo de proceso, pero que no hay profundidad todavía, no ninguno de los tocados. En los primeros minutos de la noche del viernes, Albertengo la marca de Martínez para mandar la pelota por un costado y avanza de esa manera Atlético ahora. Y por ahora es Atlético tratando de llevar algo de peligro, dominando el partido, tratando de presionar alto, y Almine tratando de mantener un condenito defensivo. Hasta ahora, el equipo visitante ha mostrado poquito un ataque, ¿qué pasó, para, parado como para jugar al contragolpe. Bien. Arriba. Podría Guzmán. Ningún canal. Parece, es por internet nada más. Por el Play Play. Arriba, pero por eso te pasé el link para que estén transmitiendo por ahí. Sergio, abriendo para Copetti por el sector de derecho. Retazo cruzado de el Smart. Ahora para buscar a Pogonza. Dale. Nosotros el que domina, no, podés reproducir. Dale, bueno, dale, dale, dale. Corta. Dale. Abriendo para Pogonza ahora la pelota. También de casa aparece en la marca. Juega si la manda por un costado. Era salida de manos para la crema. Solito lo dieron a Ramírez. Lo domina Ramírez. Perdió el control de la pelota Ramírez después. Epa, algún manotazo ahí entre Ramírez y Comachi. Los va a llamar Paleta los dos. Y sí, vengan los dos, dice Paleta. Vengan los dos. Hay una disputa aquí en el lateral, que va a ser para Villa Dármine. Va a hablar Paleta. Ahí está. El resto para Comachi y para Ramírez. Y ahora sí, la salida de manos va a ser San Sotre. Aproximándonos ya al primer cuarto de hora en la noche del viernes. No hay goles todavía en Rafaela. Buscando y dominando ahora Recalde, cruzando la cancha. Buscando a Minio, intenta meterse, no puede. Aparece bien atento la marca Copetti para despejar. Pelota hacia la mitad de la cancha. Aquí para Molina, se le fue. Sí, señor. Bandera arriba. Se le fue la pelota a Molina, será. Salida de manos para la crema. Es la B Nacional en Teis Sports. A través de Teis Sport Play en la vuelta. En este 2019 aquí en Rafaela. No hay goles todavía.
entre la Kerma y Villadalmine. Claro que el equipo de Ota lo que intenta es con sus extremos, con Niño, con Molina, poder, con Cuevas, perdón, poder desliberar, ¿no? Con velocidad, recién lo buscaron, buena respuesta de Copetti para robar el balón y dejar el peligro del arco de Macaño. Soroa, ganaba Facundo. Pelota para Montaña, para Guzmán, abriendo para Copetti ahora, para Solo a la mitad. Se encuentra compañero, que buscaba Albertengo, la salida de Martínez. Y domina Macaño, abriendo para Ramírez ahora, de nuevo para Ramiro. Allí está Macaño, del estallo largo. Para buscar arriba Albertengo, alcanza a peinar y la marca. Aparecía Martínez para mandarla por un costado. Será salida de manos para Atlético de Rafael. Se adelanta Copetti para hacerlo. Pasamos los 15 minutos. Hay tiempo todavía. No nos vamos a apurar nosotros tampoco. Vamos a darle un poco más de tiempo para buscar emociones y algunas acciones más profundas también. Cerca de las áreas, Copetti y otro lateral. Largo envío con las manos ahora arriba para buscar a Albertengo. Alcanzó Peinado, viene a buscar Pogonza la pelota. Dos en la marca. Ahí está Pogonza. Ahí está el pibe que se estrena. Esta noche jugó bien. Para buscar a Cáceres hasta el fondo. Va a ser el centro de casa. ¡Ah! La cabeza de Alarcón para despejar. No sale del área. No pasa el peligro todavía. Y si se pone. Choló a la marca. Ahí Sancho. Tres pelota por un costado. Ahí salida de manos. Y esta acción con poco, ¿no? Pero animó incluso hasta un poco la gente. Insiste, busca Pogonza. Cacholó a la pide Casas por allá también. Albertengo las vueltas. La pelota para buscar el saco. Lleva Mauro. Va a estar en el centro. Juega para Pogonza. Dominó Pogonza dentro del área. Va a estar en el centro. Dio el pecho. Un poquito más abajo, en la panza, diría, ¿no? De Alarcón, pelota por el fondo, tiró de esquina. Continúa más atlético, es más atlético. Más allá de que insistimos, no ha llevado peligro todavía el arco de Ojea, pero juega muy cerquita. El arco visitante manda a Crema, que va por su primer gol de la noche. Viene el envío de Guzmán desde el sector izquierdo, rumbo al área, por arriba el busca la Crema, alguien caía, Ojeda que sale con los puños, se le va a quedar la pelota a Montaña ahora, ayudante la marca de Cueva, insiste, está al centro, Alarcón para devolver. La pelota le va quedando a Proti, aparece bien atento, es impresión, sí señor. Lo tomaban a Soloa, jugaron rápido con Guzmán, ahora la pide Pogonza del otro lado, primero para Ramírez. Sector izquierdo, largo en profundidad, muy largo, para buscar a casa, la pelota se va a perder por el fondo. Será salida para Ojeda, será salida para Villadalmine, todavía no hay goles. No hay emociones en Rafaela en la vuelta de la B Nacional para la Crema, para Atlético, para Villadalmine. Ojeda para darle. A la pelota, entrar el derecho largo para buscar compañeros y el saludo, por supuesto, para toda la gente que está prendida la noche del viernes. Aquí cerquita más los de Rafael y los de Villadalmine, ¿no? Para ver qué pasa con el equipo y con los equipos en esta vuelta al 2019. Y la vuelta oficial y la necesidad de sumar de a tres para tratar de arrimarse y meter en zona de reducido. Allí va con la pelota Miño ahora por la izquierda. Lo va a intentar el equipo de Ota. Largo en profundidad para buscar a Miño. Aparece Mazuero. Para devolver pelota por un costado habrá salida de manos. Lo acepte para hacerlo. Y la chance para Villadalmine. Recordamos, sale que la fecha comenzó en Loma de Zamora. Está jugando los Andes. Está haciendo la gimnasia de Mendoza por 2-1. En el inicio de esta fecha 14. Además de este partido, al señor Rafaela tiene también la presentación de Central Córdoba de Santiago de Quiroz recibiendo a Platense a partir de la mañana. Sansón presumiendo por el sector derecho del centro a la carrera, como venía Macaño, para dominar sin inconveniente. Ahora salida para la Crema, largo envío de Macaño. Bueno, si hay goles ya en Loma de Zamora, hay por qué ilusionarnos, ¿no? Que vamos a tener también aquí esta noche. La línea de manos para la Crema. Se adelanta Ramírez para hacerlo. En tres cuartos de cancha hacia atrás, jugando para Sergio Rodríguez ahora. Cortito es el medio para buscar a Guzmán. Entre dos, lo apuraban a Guzmán, salió rápido con Macaño.
se tratará de armar juego ahora desde el fondo. Darwin espera y cuando toma la pelota Guzmán Soloa presiona allí para tratar que no avance. Así digo que tendrá que encontrar la manera de romper la pinta, ¿no? Y con un poco más de profundidad con la aparición de Pogonza, de Montaña, que por el momento no ha desequilibrado, de tratar de llevar peligro al arco rival, ¿no? Lo van a buscar a Ramírez por el sector izquierdo. Y domina Ramírez, largo tiro para buscar su vida de casa. Aparece Alarcón para devolver. Ya no lleva la pelota. Pone Ramírez, sacaba Proti, pero dio en Ramírez. En definitiva, la salida de mano se paraliza Ramírez. Gracias, Sancho. Recupera Guzmán ahora con Ramírez. Ahora sí. Casa para dominar, jugó muy bien para Albertengo y pasa por Bonza, ¿eh? Y Albertengo jugó hacia atrás y se la regaló a Minio y lo va a tratar de aprovechar Villa Dalmi ahora. Insiste Minio. A pide Cuevas, lo vio bien a Cuevas ahora, cruza la cancha Cuevas abriendo, buscando compañero. Venía subiendo el bacete, insiste, se mete al área. Mete infracción. Dice Paleta, habrá tira libre en zona defensiva para Atlético de Rafaela. Parecía buena para Atlético, el mal pase de Mauro Albertengo le permitió a Darwin avanzar rápidamente. En el campo de juego, una buena respuesta de Montaña en el retroceso para evitar que el equipo visitante, en este caso mediante Albacete, pueda generar peligro también de Montaña. Martínez para devolver. Guzmán en la mitad de la cancha, arriba. Ganaba Molina ahora. Ramírez tiene envío largo para que domine Ojeda, sin inconvenientes. Parece que se enfrió otra vez un poco la cosa, ¿no? Quizás sin mucha profundidad, pero hubo algunos momentos, por lo menos un poco más tensos. Me parece que Atlético tomó un poco de aire, le metió mucho ritmo en los primeros 15 minutos, y ahora es como que, bueno, se acomoda un poco, Dani de a poquito empieza a adelantarse en el terreno, igualmente haciendo su juego de equipo de Ota por el momento, ser ordenado, prolijo y tratar de sorprender al equipo mediante un contraataque. Sanzotre con la salida de manos, buscando compañero, no podía Rodríguez, le va a quedar a Proti, atención, metió caño, Proti se metió a alguien, con lo justo apareció Manchero para devolver, le va a quedar a Proti media vuelta, no, abrió bien para buscar a Minio, ahora Minio va hasta el fondo, va a estar en el centro, Minio no llegaba a Macaño, pero sí Rodríguez, para devolver y mandarla por un costado, había quedado ya relegado el arquero. Estaba Rodríguez para devolverla, insiste. Villa Dalmine con Minio, ahora por el sector izquierdo va a estar el centro. La devolución de Masuero, más alto que lejos. Lo ve Masuero, Minio que intentó bajar la pelota. No podía tampoco. Guzmán que va al piso, ahora la manda por un costado, termina rebotando. En el nombre de Villa Dalmine, sí señor, será salida para la crema. Sorprendente libertad de la última línea de Atlético para Proti. No le quedó para rematar, buscó a su compañero y termina jugando casi de frente. La crema se acercó con cierto peligro. Villa Dalmi aprovechando algunos de los acoples que muestra la defensa de Atlético. Rodríguez con la pelota, jugando para Ramírez ahora, todos con marca. Para Pogonza largo, lo va a buscar Albertengo ahora. Metía en el camino, recalde la pelota por un costado y habrá salida de manos para la crema. Se adelanta Ramírez para hacerlo. Llegando a los 23 minutos del primer tiempo, sin goles entre la crema y Villa Dalmine en Rafaela, la vena llena en Face Sports, a través de Face Sports Play va a salir Ojeda, va a llegar antes, casa, viene, va, pone casa, se queda con la pelota atrás, lo tiene Pogonza, lo vio, ahí está, levantó la cabeza, lo vio Pogonza, más atrás para Soló, insiste Soló, intentó enganchar, no pudo, el rebote le va a quedar a Ramírez, viene, pone Molina para mandarla por otro lado, y será salida de manos para la crema, una más, por el sector izquierdo. Ramírez para hacerlo. Lo otro de los que se estrena en el primer equipo de la crema esta noche para Rodríguez, este es refuerzo. El hombre que llega de la letra mendocina y con prácticamente asistencia perfecta en los partidos del equipo mendocino, ¿no? Jugó todos los partidos, 13 partidos de la primera etapa. En 11 de ellos completó los 90 minutos Rodríguez, que bueno, decidió salir de que pedí arriba a David y se salió al final de la etapa. Para devolver la crema en el fondo, se viene Copetti jugando con Soloa. La primera para buscar a Montaña que no podía, fue en Albertengo, la pelota termina rebotando en Albacete, por eso la salida de manos va a ser para Atlético. Se adelanta Copetti para hacerlo.
Buscará a compañero Copetti en la salida. Algo más de gente ya en el Monumental, un lindo marco para la noche del viernes. En el nuevo Monumental de Barrio Alberdi, allí va, insiste, dentro de la marcadora, Recalde, cortito jugando con el 7, hacia atrás con el envío largo de Recalde ahora para buscar a Comanti, no podía. Rodríguez, en dos tiempos, ahora sí, hacia atrás con Macaño, que saca el desplazo hacia la mitad de la cancha. De primera, de Guzmán hacia el costado, no podía después conectar bien. Copetti. Pone el traba y gana, pero con falta. Y de tarjeta amarilla y de paleta que estaba muy cerquita de la jugada, es Guzmán, el primero. Ver la tarjeta en la noche del viernes. Exactamente, primero era molestado en el partido, parecía que recuperaba bien la pelota el ex jugador del Patronato de Paraná, pero estaba muy cerca paleta, marcó la falta y encima lo amonestó en el primero del partido. Está la infracción, que cerquita paleta nomás, marca rápidamente y demuestra la amarilla a Marcelo Guzmán, el primero en la crema y en la noche del viernes. La pelota parada para Villa Dálmine. Tendrá el envío de Martínez ahora. El paso de Martínez para buscar la subida de Niño. Devuelve el Copetti. Gana Montaña ahora. Se la entrega a Molina en la mitad de la cancha. Detrás con Alarcón. Largo envío de Alarcón para buscar la corrida de Comanti. Devuelve Rodríguez. Molina, pero gana Pogoncha ahora abriendo para Mauro. Este es Alberto en contacto, pero se la entregó Alarcón. En el camino, Coloa, Pogoncha, no podía. Recupera Ramírez ahora. Avanza Ramírez. Envío largo para buscar Albertengo. Puso y usó muy bien el cuerpo. Y ya viene Albertengo. Se mete al área. Y el centro para acá. Ahí nomás. La marca encima. No tuvo espacio para maniobrar dentro del área. Casa. Puso muy bien el cuerpo Albertengo para meterse con pelota dominada al área. Casi que nos emocionamos. Es de lo más profundo que tuvimos la noche. No estuvo lejos. La de casa. Más clara por ahora es de la crema en la noche del viernes, Diego. La más clara, los 27 minutos de este primer tiempo. Una buena profundización de Roque Ramírez. Puso muy bien el cuerpo. Mauro Albertengo para llegar hasta el fondo del centro. No tuvo recorrido. El remate de casa, la pelota se fue a penita desviada. La más clara, la más importante, fue para Atlético en el inicio. En este primer tiempo, vale, veremos si esto despierta un poco tanto a la crema como al equipo de Campana. Pedro, lo va a intentar ahora por el sector izquierdo. La salida de manos va a ser para Villa Dálmine. Casi 28 minutos del primer tiempo. Lo tuvo casa hace un ratito después de la buena acción por izquierda y el desborde de Albertengo. Devuelve a Ramírez. Cuevas para mandarla por un costado. Se invierte la situación ahora. La salida de manos va a ser para la crema. Ramírez para hacerlo. Pogón se acerca. Albertengo también a las vueltas. Casas se fue a meter allá. Adentro del área. Buscar revancha. La pelota para Mauro. Allí está Albertengo de Busquilla. No pudo dominar. Se escapó por un costado. Y habrá salida de manos para Villa Dálmine. Estamos otra vez con el tema de papelito, ¿no? Estamos queda retirándolo porque se vuelve a parar el partido de costa, ¿no? El tema de papelitos en un momento está bien, cuando no le pasó el ritmo del partido. O sea, es el momento. Baja el ritmo. En este momento el Atlético tuvo la mejor situación, vuelven a tener los papeles. Y bueno, cada equipo visitando el tema Rafaela sabe cómo enfriar la situación, ¿no? Ahora sí, todo limpio otra vez. Rodríguez para devolver. La va a pelear Montaña. Recupera Niño. Abriendo con Recalde. Más allá para la subida de Albacete. Largo mío para buscar a Comanche. La bajaba de taco para Molina. No podía nominar. Viene saliendo solo ahora. Recupera Alarcón. Molina con la pelota.
Bien por Albacete jugando con Mini ahora. Recupera Albacete, va a tener el centro para atrás. Infracción, dice Paleta. Para la crema Paleta de oscuro, de negro, la terna de negro. No tan distinto al conjunto de Liga de Arme, ¿no? Que si bien es otro color, pero están como muy oscuros. Sí, sí, puede generar alguna confusión. Igualmente me parece que el negro de Paleta tiene que ver con el asistente, ¿no? Con Matías Viales, que estuvo en las noticias el fin de semana pasado, fue el niño que intentaba separar a los jugadores de Central y de Huracán, que estaban agarrando en medio del partido, que está fuera de estado, ¿no? Se puede ver realmente fuera de estado a Viales, que hoy Lugo no le iba. Claro, Lugo no lo ayudaba, entonces vestido de negro estaba un poco más, pero digo, a ver. Yo lo reconocí enseguida. Sí, no, no es digno, de, no es digno para un juez, un asistente en estos tiempos de fútbol. Vendrá el envío de Macani, arriba no podía, ahora lo busca Casa, la baja para Albertengo, aparece Martínez para devolver hacia la mitad de la cancha, Ramírez en los tiempos, traba, por y gana para buscar a Pogonza ahora, Valtillo, la generó, la fábrica, el pibe, cuando Sansotre desde atrás se lo llevó puesto y será el tiro libre para la crema ahora, media hora, tenemos de juego en el nuevo Monumental en Barrio Alberdi, es la B Nacional en Texas Sports, estamos en Texas Sports Play, jugaron rápido, pero Paleta estaba contando los pasos para la barrera, me Guzmán, ¿no? Menos mal, Guzmán buscó un pase con Onza, lo mató, dos jugadores de Vita Dani estaban arriba del juvenil, bueno, Paleta dijo que no estaba la orden, ahora sí que vendrá la Paleta. Hubo cortito otra vez, y Guzmán para Ramírez. Al medio para buscar a Casa, insiste Casa, no puede ante la marca de Sansón, pero estaba en posición adelantada. Maximiliano Casa, el no. Desperdicio, para la parada de Atlético, estaba Sansón, que era un buen lugar para buscar el centro rápido al área, no, se buscó una jugada por afuera, bueno, termina mal esa situación aquí. Ojeda para darle la pelota, el chazo largo. Arriba para buscar a Prote, ¿quién lo pone? Oiga, la pelota Pogonza, se mandó entre los jugadores de Villa Dámine y terminó dando la infracción y el tiro libre de Guzmán para darle, a ver qué pasa con esta. Vendrá el derechazo de Guzmán, se va a cerrar, rumbo al área. Va Guzmán, segundo paro para Rodríguez, que no podía, le va a quedar a Copetti. Pero el centro Copetti, como viene nomás. Pasado, segundo paro, la bajaron de cabeza. Aparece para devolver Cuevas ahora hacia la mitad de la cancha. Solo que no podía, primero, ahora aquí. Arriba Cuevas para ganar. Bravo y pone, niño ahora, pone el cuerpo, bien por Pogonza, insiste, va Pogonza, no pudo ahora. Cuando pedía Albertengo, pero levanta aplausos Pogonza en la platea. Allá Proti para buscar ante la marca de Copetti. Con el cuerpo Copetti, Valtillo, ¿falta? Sí, señor, infracción. Lo llama Paleta a Proti y le va a mostrar. La tarjeta amarilla. Decidido. Paleta parecía mostrar otra cosa, ¿no? Sí, ha dado la situación por lo decidido que estaba, que podía ser roja, no, amonestado Proti. Para mí fue un manotazo. Proti es lo mejor al árbitro, enojado con esto la protesta, y ahí viene la amarilla. Para el goleador de Villa Dálmine, el segundo, para el equipo de Campana, el tercero en el partido. Muy bien. Se jugó Don Macanio. Con Rodríguez. Con Guzmán ahora. Algo mío para buscar a Casa. Domina Maxi. Allí está Casa, insiste, Casa, hacia el medio. Cuando venía para adentro Montaña, no se entendieron y recupera Villa Dálmine. Buen envío para Proti ahora. Aparece Rodríguez para marcar. Y devuelve. De primera Rodríguez, Peina, Pogonza. Devuelve Sansotre. La pelota le va a quedar a Solo A.
Guzmán, Pogonza, Ramírez ahora, Rodríguez con el balón, hacia atrás para Macaño y vuelve a empezar todo en la noche del viernes, buscando las emociones entre la crema y Villa Dálmine. Pone Pogonza, marca el paso de Bertengo, abrió para casa, va el Bertengo adentro, está Pogonza también, hiciste casa, se le terminó la cancha. Y Alarcón para mandarla por el fondo, por ella. Ya va Guzmán para hacer el tiro de esquina, se levanta. La barra de los trapos allí detrás de Ojeda. Y va Guzmán. Acomoda. En el rincón izquierdo para dar la pelota y Paleta sí, sacando papel ahí está por arriba de una de Guzmán Albertengo la puerta Ojeda para buscar la de Minio bien el avance pero está abierta mira pasa ahora por el sector derecho dentro de Martín rápido, mira, más capo, le dieron espacio. Tanto ahí, otra vez mal escalonado encima, más atlético, pierde las malas otra vez solo, es un peligro dejarlo solo a Pro. Falló el goleador, se fue apenas desviado. El remate del jugador de Rosario Central. La... Se animó un poco. Los no
Sometimes you dream about it. And when the morning comes, you may open your eyes. En el 2003, cuando se hace la doble bandeja, ahí un día un partido con River, Atlético pierde 2-1, bueno, Maxi López y la chica Ludueña para River, ahí se lo inauguró, y ahí se lo empezó a llamar Nuevo Monumental, ¿no? Pero bueno, cosas que por ahí no, uno cree que no tendría que haber cambiado el nombre, porque en realidad el estadio es el mismo y todo lo que está haciendo. Muy bien, el tiro libre para Villa, me quedé con lo demás. Tiro libre para Villa Dálmine. Molina y Niño para darle. Pero así lo tengo, no me cae. Y ahí está. Entra el chordazo, lleva a cerrar. De Molina jugó cortito, la pinchó para buscar a Niño. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar porque tuviste dos horas. No vale que te va a pegar. ¿Cómo no sabes? Nada, tiro libre. En zona defensiva. ¿Todo bien? ¿Se pone de pie? ¿Cuántos años jugó en Oviedo? 19 años para el santiagueño, nacido en Quinto, va a estar cumpliendo sus 20 años el próximo 23 de marzo. Este es su primer partido en primera división. Lucio, que venía jugando en el equipo liguista de Atlético y formaba parte del club. Devuelve en el fondo Tarcón, en la mitad de la cancha, Masuero. Se queja de un golpe, cae, se desploma Masuero. Pero ataca la crema con Copete y viene abriendo para Montaña. Va a ser el centro. Montaña, que me deje, está todo bonito. Ah, lo fue el niño, la pelota se pierde pronto asado y ya se reincorpora. Está en el Masuero. 44 y medio. ¿Puedo hablar o no?
Ahora ha salido para Ojeda. Y así se va a consumir este minuto menos, que le queda medio. Ahí se primer muchas tiempo, gracias. La noche del viernes. Ojeda para darle. Muchas gracias. Entra el derechazo de Juan Marcelo Ojeda, cruza la mitad de la cancha. Arriba a Rodríguez, que no podía, la va a pelear a Cuevas. A la pelota con Ramírez. Ramírez, Cuevas. No. Cuevas queda linda hasta el fondo ahora para buscar a Proti. El centro le quedó Cuevas, servidita. Arriba Macanio para quedarse con la pelota. Por el sector derecho sale la crema, pero no va a haber más tiempo. Director Palita Vinche, que en el barrio de Verdi, en el Estadio Nuevo Monumental, en la ciudad de Rafaela, se ha terminado el primer tiempo, los primeros 45 minutos, en el reinicio de la B Nacional. Todavía no hay emociones. Atlético de Rafaela y Villa Dálmine. Quiero activar el micrófono porque están igualando. Está tomando este audio. 0 a 0 al término de la primera etapa en la noche del viernes. Allí preparados para meterse en el vestuario. No, bueno, el final de los primeros 45 para el complemento. Sí, hubo algunas emociones, hubo algunas concretas, no muchas. Podríamos ya a esta altura hasta tener algún gol en el partido, pues ya está repartida todavía. Tuvo para Atlético, tuvo la suya también Proti, el goleador de Villa Dálmine, un poquito más la crema. 45 minutos, igualmente le falta más, le falta generar más, le falta profundidad. Mostró algunas cosas interesantes, un buen trabajo de Ramírez y de Pogonza por el sector izquierdo, un buen partido también hasta el momento de Maxi Casa. Villa Dálmine bien plantado, trató de no ser sorprendido y cuando pudo sacó la contra para tratar de generar de peligro a Ramiro Macaño. La más clara la tuvo Proti para el equipo visitante, solito frente al arco, remató desviado, igualdad en cero. Por ahora en el Monumental no se sacan ventajas Atlético y Almirante. Nos volvemos en un rato para compartir los segundos 45 minutos. Cero para la crema, cero para Villa Dálmine. Esto es la B Nacional en 36 Sport. Ya volvemos.
está en el nuevo Monumental en Barrio Alberdi, ya con la crema y con Villa Dalmin en el terreno de juego, empezando a acomodarse para jugar los segundos 45 minutos, donde esperamos las opciones de la noche. Por ahora, no hay goles, nos han sacado ventajas, Oviedo. Exactamente, 0-0 está el partido, aquí ya retirando las mangas, no hay cambios para el inicio del complemento. Recordamos que Atlético con el banco de relevo tiene a Matías Tagliamonte, Nicolás Salazar, Lautaro Nava, Ascenso Galli, Mauro Marconato, Marco Bornino y Juan Cruz Esquivel. Por el lado de Villa Dálmine, Juan Doboleta, Cristian González, Marcos Martínez, Renzo Spinazzi, Francisco Nohuet, Germán Lesman y Gastón Martírez, los siete suplentes de Walter Ota, todo listo para el arranque del complemento. Todo listo, todo en condiciones, va a pitar Héctor Paletas y va a poner en marcha el complemento. En Rafaela, en el Monumental, en Barrio Alberdi. Ahora sí, todo listo. A mover la crema, el Mauro Albertengo hacia atrás, ya juegan. Los segundos, 45 minutos. Atlético de Rafael y Villa Dálmine, sin goles. En la noche del viernes, en Rafaela, noche de viernes. Y noche de B Nacional en Teite Sports, a través de Teite Sport Play. En la vuelta del fútbol de la B Nacional en este 2019. La mitad de la cancha, sí, Cuevas, con la pelota viene subiendo Sancho, pero con el sector derecho. El centro rumbo al área, el cabezazo, era de Comasi, no llegó a darle con fuerza, con buen movimiento, pero no con fuerza, la pelota se perdió por un costado, se acomoda Ramiro Macaño para salir desde el fondo ahora, arrancaron las trompetas, oído, en la barra de atrás. Exactamente, a poco va volviendo la gente a la tribuna, solo Comanche, lo corrió otra vez Atlético, no pudo cabecear bien el ex hombre de Unión de Pintana. Probado y no podía Pogón, ya la devolución de San Jotras que la mitad de la cancha, Ramírez, Pogón, ya Albertengo, espera casa. La marca era de San Jotras, la pelota por un costado, y la salida de manos en zona ofensiva para el equipo del Chocho, Juan Manuel Diop. Albertengo jugando con Ramírez ahora, hacia atrás con Albertengo, probaba con Ramírez, bien para Albert, adelantado, sí señor, está listo. Estaba ya Albertengo y habrá salida para Villa Dálmine, se acomoda Ojeda para darle la pelota. Primeros instantes del segundo tiempo. Un rato repasamos a ver qué pasa en Lomas de Zamora, ¿sí? En la vuelta de los otros partidos esta noche de viernes. En la B Nacional todo, ¿eh? Absolutamente todo es B Nacional en Teixe Sport, sí. Fue final ya en Lomas de Zamora, en el Gallardón, 2-2. Los Andes y Gimnasia de Mendoza lo terminó empatando. El equipo local 2-2 entonces en este primer partido oficial de 2019 en la B Nacional. ¿Dobles alguno que venga para estos lados en la noche del viernes? Se adelanta Ramírez para hacer la salida de manos. Roque Ramírez. Se atrás con Sergio Rodríguez ahora. Más atrás con Manio. Ramiro ahora. ¿Algo más rápido puede ser? Parecía así de la distancia, ¿no? En el 2018. Sol. Vio largo de Rodríguez que devuelve al Arcón en la mitad de la cancha. Allí va por Yoloa, recupera el Colo Facundo, traba Minio, insiste Guzmán que se queda con la pelota. Se está jugando con Enzo Copetti ahora. Largo a buscar a casa y va Maximiliano. Pero Albertengo, el centro de casa pasado para que la vaya a correr. Pogons ahora, se arrima Ramírez, la pelota para él. Allí va que está en el centro. La marca de Cuevas retrocede hacia atrás con Rodríguez. Abel Masuero, Enzo Copetti, Uraba Minio, insiste, bien por Minio, Molina que recupera, juega para Comasi, va pasando Proti, aparece Rodríguez para cortar y despejar ahora. Se va haciendo bien Rafael Oviedo, ¿eh? Buen partido del uruguayo, muy tranquilo, siempre atento en los cierres. Buen partido de presentación para Rodríguez, el error de la política es ¿no? La aparición del uruguayo evitó problemas mayores. Salida de manos para Villa Dálmine. Villa lo hace Albacete.
Minio con la pelota, hasta que le va a quedar a Molina. Aquí está el 10. Del centro, centro de Molina, rumbo al área. Devolvía Rodríguez, va a completar Guzmán en la salida. Le da la mano, sí señor. Ahí entre Comanchi y Molina. Mira el Bacete que se había adelantado también. Era tiro libre, lo hicieron rápido, jugaron para Soloa. Abriendo para la subida de Ramírez por el sector izquierdo. Por donde más lo ha intentado Atlético. La Rafaela no queda de la noche del viernes. No. Pelota hacia atrás para Macani ahora. De la página. Vendrá el derechazo de Ramiro. Cruza la mitad de la cancha. Albertengo, que no podía, le va a quedar a Solo ahora. Pierde con Minio. Insiste de Minio. Tafa de la marca Minio, le va a cruzar para buscar a Perotti. Allí está Perotti. Recupera entre Copetti. La salida de Mayuero también viene jugando Solo ahora para buscar a Montaña. Si va a ser que cruza la cancha Montaña para buscar a Pogoncha. Allí está Lucho. Pogoncha con el sector izquierdo. Encara hacia el medio. A meter rumbo al área para buscar a casa. Era Montaña el que probaba también y no podía recuperar. En la mitad de la cancha Villa Dalmine ahora. La deja correr Copetti la pelota por un costado. Será salida de manos para la que hermanos sean rápido ahora con Abel Mayuero. Guzmán cruza la cancha izquierda para buscar a Roque Ramírez. Largo envío para la corrida de Albertengo. Ayudó al flaco. No podía Albertengo. La pelota será salida de manos para Villa Dalmine. Todo listo. Arribamos a los 6 minutos del complemento cero para la crema de Villa Dalmine. Montaña. Es Enzo Copetti. Se atrás con Mayuero. La va a cruzar Mayuero. Para buscar a Pogoncha. Va a picar y se va a ir la pelota por el fondo de la cancha. Va a acomodar Ojebra. Salida para Villa Dalmine. Termina de arrancar la cosa en el complemento. No, le cuesta los dos. En estos primeros 3 minutos de segundo tiempo, Atlético es el que intenta tener la iniciativa, pero por ahora sin sorpresa, sin profundidad para generarle problemas a la defensa visitante. Villa Dalmine, como a lo largo de todo el partido, parado y cada vez que recupera el balón, trata de salir con velocidad para encontrar mal parada a la defensa local. Albertengo con la pelota abriendo para Pogoncha. Debrega. Llegó Pogoncha. Carga hacia el medio ahora, insiste Pogoncha. Ahora Lucho. Roban la pelota. Viene saliendo por el sector derecho Villa Dalmine ahora, pelotazo largo para buscar a Perotti. Atento Ramiro Macanio para quedarse con la pelota. Buscará a compañero la salida en cuenta. Ahí está. Para Abel Mayuero ahora. Pelotazo largo de Mayuero. No podía conectar bien Montaña. Minio que recupera Yoloa, que se mete en el camino. Montaña. Robaba con Caño, no podía, le comete infracción a Minio después. Y le permite una linda chance de aproximación a Villa Dalmine en tres cuartos de cancha. En tres cuartos en el Monumental, es cerca. Totalmente, por eso la pelota va a ir al área, Ale. La mayoría de las oportunidades, o la mayor cantidad de oportunidades que tuvo Villa Dalmine, surgen por errores de Atlético, por pérdidas, como recién la de Montaña. Atlético ha pagado caro esos errores en el primer paso. Entra el envío de Minio o de Molina, o se cierra o se abre, va rumbo al área. Todas las manos arriba, las de Minio y las de Molina, a ver qué pasa. Le da a Molina rumbo al área, devuelve Ramírez. Infracción. La paleta será tiro libre para la crema, jugaron rápido ya. De Ramírez para Rodríguez, de Rodríguez para Ramírez. Ramírez. Largo envío para buscar a casa. Ah, puso bien el cuerpo casa, ¿eh? Atrás. Lo tiene Montaña, va hacia el fondo. Enganchó casa. Atención con este. Insiste. Juega para Montaña. Viene saliendo Martínez. Pedida. Nada, dijo Paleta. Siga nomás. Que no ha ocurrido nada extraño allí. Largo envío. No va a llegar al Albertengo. Donde nos queda. Y acomoda para la salida de fondo. Villa Dalmine. Empate, como se llamó, entre Los Andes y Gimnasia. De Mendoza, 2-2.
en el arranque oficial en este 2019 para la B Nacional, aquí en Racing. Todavía no hay goles entre la Crema y Villa Dálmine. Rodríguez, que cubría la pelota por un costado, salida de manos por Roque Ramírez. ¿Cuántos años para Ramírez? 19 también. Está bien. Clase 91. Solo con la pelota hacia atrás. Jugando para Ramiro Macaño. Largo tío de Macaño. Podía casa arriba. A la pelota le va a quedar a Ponza. Ramírez para Rodríguez. Rodríguez para Guzmán. Guzmán para Copetti. La primera Copetti la mete dentro del área y lo vino Ojeda. Y el Chocho lo reta. Ahí cerquita. A Enzo Copetti. Ya allí Ojeda con la pelota. Largo no. Y Ojeda arriba devuelve Copetti y va a quedar a Recalde jugando con Cuevas. Pasa San Sotre. Para él, el balón por atrás pasa Cuevas. San Sotre va con el centro rumbo al área arriba. La devolución. Ramírez para completar ahora hacia la mitad de la cancha. Va a pelear Albertengo. Chocan. Al piso. Todavía ahora. Buscando compañeros jugando con Minio. Así, Ramírez para quedar con la pelota. Perdió. Con Minio, se mete al área, sector derecho, va a estar el centro, Pomachi, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa Dálmine a los 11 minutos del complemento! Las chances, las aproximaciones, las cuestiones peligrosas, Dálmine lo dijo hoy hace un rato, tuvieron que ver siempre con errores de Atlético, con fallas, ¿sí?, de pases defensivas. Aquí no pudo Ramírez salir limpio desde el fondo, robó Miño, se fue por la derecha, tuvo tiempo, espacio, se metió al área, levantó la cabeza dos o tres veces para estar en el centro con precisión y a la carrera se encargó de adelantarse a los marcadores y levantarlo al fondo del arco. Nada pudo hacer Macaño en 11 minutos del complemento. En Rafaela gana Villa Dálmine, gana el de Campana, gana el equipo de Ota. 1-0, Comachi lo hizo. 2-0 de Ramírez, que venía teniendo un partido sobrio, sin mayores inconvenientes. Intentó tocar cuando la jugada ameritaba despejar el peligro. No perdonó Dálmine, que está atento a los errores de la tema. El centro y la aparición de Comachi para vencer a Macaño, pierde Atlético, le vuelven a convertir a Atlético. En lo que va de la temporada, solamente en dos partidos. No recibió goles, después siempre, otra vez, a pelear desde abajo. Vamos a ver qué respuesta tiene el equipo de Juan Manuel Llop, que ya habla con Jorge Gabrich en cualquier momento. Se... Sometimes you dream about it. You may open your eyes. Sometimes you dream about.
incómodo lugar para un lateral. Se llama Cerco Petit. Buscará compañero. Recupera Villadalmine ahora con Proti. Y se chapó. Y espera con Comache dentro. Mirá cómo engancha Proti dentro del área. Jugó Miño para Molina. Le pega a Molina. No, la abrió para Cuevas. Cueva la cruz. ¡Ah, Bacaño! Bacaño y Rodríguez para despejar después. Con tiempo, con paciencia y con claridad. Ahora Villadalmine aprovechando la ventaja. Con tranquilidad estuvo ahí nomás. Del segundo movió bien la pelota cuando prepara este el primer cambio de Tirolión. Exactamente, Ale, ya se fue Montaña con la 8, a la cancha con la 15, Enzo Valle, sintió el impacto Atlético, recién otra vez muy mal escalonado, movió bien el balón Villadalmine, lo tuvo Molina, gran respuesta de Macaño para evitar que la visita convierta el 2-0 lapidario a esa altura del encuentro. Lo tuvo Cuevas en la pelota de Ota. Para ir en busca del segundo, lo va a probar Pogonza, ahora va hasta el fondo, va a estar el centro Pogonza, se va la pelota por el fondo y se lo tiró de esquina. Era Maxi Casa, que le metió velocidad de 100 metros finales, la crema va ahora, bate cuando estuvo a punto de recibir el segundo. Hace un ratito nada más, viene el envío de Guzmán, rumba al área, cabezazo, la sacó en la línea. Allí Alarcón la pelota, rebote y le va a quedar ahora Ojea, que se quedó ahí paradito como esperando y ya a lo mejor viene. Y fue. Contuvo Ojea, ganó de cabeza la crema, la Recalde, el que estaba parado allí. Debajo del arco para evitar el empate de la crema. Cuando superamos el cuarto de hora, allí ya lo había superado Ojea. Y el cabezazo de nada que hacer tenía Ojea, Valde sobre la línea misma terminó despejando el peligro, la más clara de Atlético, que ahora parece reaccionar e ir por el empate. Alarcón para devolver. Lindo, en la noche del viernes. Tablero, Villadalmine con el gol de Comachi, casi mete el segundo, lo tuvo Copetti, salvó Recalde en la línea recién. La pelota por un costado, no podía en Solaggi. Habrá salida de manos para Villadalmine. Lo va a hacer Albacete. Y al medio para buscar a Molina ante la marca de Yoro, abrió bien para Cuevas ahora, y se viene Cuevas y pasa Sansotre, Cuevas que está al centro, el segundo palo pasa el balón, la domina Infonazzi, pero pasó largo, que no podía ser porque en la marca la mandaba por un costado Minio, ya salía de manos, va a ser para la crema. Ya jugaron para solo a Ramírez allá. Ramírez que vuelve a tener contacto con la pelota después del gol de Villadalmine, ¿eh? Después de un rato largo. Largo en medio para buscar a Casa. Capó la pelota. Maxi Casa por un costado. Salida de manos para Villadalmine. Pero bueno, obviamente queda marcado por ese grosero error que termina en el gol de Villadalmine. Aparte de los otros cansados, acalambrados, me parece que le golpe del gol para el juvenil, será cuestión de sus compañeros, de más experiencia levantarlo, ¿no? Esto sí, Atlético todavía tiene casi media hora como para poder al menos llegar a la igualdad. Villadalmine bien paradito, además de la gente al saco de Copetti, que paró sobre la línea. Recalde no ha pasado sobresaltos después de ponerse arriba con el gol de Comachi. Incluso no ha podido meterse con claridad al área Atlético, como si lo ha hecho en alguna acción de los primeros 45 minutos. Salida de manos. ¿Qué va a hacer en Jocopetti ahora? En 18 minutos lo gana Dalmine. En Rafaela 1-0. Es la vela final en Tays Sports. A través de Tays Sports Play en la noche del viernes y en la vuelta de la B Nacional en este 2019. Macaño con la pelota. De los derechazo largo de Macaño. Domingo tengo. Allí está Mauro. Ahora tengo jugando para Enzo, este es allí. Se atrás con Guzmán ahora jugando con Soloache, va Ramírez, lo vio. Avanza Roque, va por la revancha. Ramírez la cruza para buscar a Galli, está habilitado, la bajó Galli, segundo palo, la va a bajar ahora Gonza, como podía de cabeza. Y la pelota le va a quedar a Ojeda, será salida de fondo para Villadalmine, locura paleta.
a Juan Marcelo Gera que va saliendo. Podría haber sido más clara de lo que fue, ¿no? Dalmine se quedó esperando en línea levante, estaba habilitado, jugador atlético. El centro al medio, casa mal parado, terminó cabeceando sin generar ningún peligro. La pelota para buscar a Comachi, el autor del gol, con el que gana Dalmine. Rafael, la pelota para Miño, allí va Miño, y hasta el fondo Miño, se frena ahora. Retrocede, busca compañero, vuelve. Insiste contra la línea para despejar más suero, le va a quedar la pelota a Albacete, la mete al área, le va a rozar la cueva, se le va a quedar a Macaño. Y ya juega con Pogonza. Allí viene Luciano Pogonza, buscando compañero, la cruzan ahora para buscar a Gassi, ganaba de cabeza Albacete. Pelota de Comachi, Molina, Cuevas, Lucas Cuevas. Pelota mano a mano, lo van a superar. ¡Ah, más que no lo van a superar a Macaño! ¡Tremendo Macaño! Se iba Proti. Prefirió no rematar Proti. Prefirió que esperó hasta último momento. Por Macaño esto sigue. Pero por Macaño, ¿eh? Esto sigue 1-0 nada más en Rafael Oviedo. Ya dos grandes intervenciones. El arquero oriundo de Alicia. Para el gran Atlético ya reciba otro golpe, ¿no? Muy bien, aquí lo esperó a Proti, le sacó la pelota de los pies para evitar que Villa Dálmine amplíe la diferencia. Tuvo el segundo, tuvo casi que el tercero de Villa Dálmine, porque tuvo el segundo hace un rato. Proti, esta fue clarísima en el mano a mano y tremendo. Macaño ahí está para quedarse con la pelota. La virtud de esperar de Macaño a ver qué es lo que terminaba haciendo Proti. Le da vida Villa Dálmine Atlético en Rafaela. Largo envío de Ramírez ahora a Gassi que no llegaba. La pelota le va a quedar a Copetti. En el camino, Minio para mandarla por un costado. También de manos que hace rápido Guzmán. Jugando con Abel Mazuero, abriendo para Ramírez. Levanta la cabeza Ramírez. Largo envío para Poya. Y Sancho Tre, que la manda por un costado. Será lateral que ya se remite para Rodríguez. Prepara Marconato, Oviedo. Exactamente, el segundo cambio en Atlético se va a venir Mauro Marconato al campo de juego. Rodríguez con la pelota para buscarlo. Acá ya no podía, tampoco solo. Al piso traba Guzmán, recupera ahora Pogonza. Abriendo para Ramírez, para Pogonza, para Soloa, para Casa, para Soloa. Aparece para cortar ahora y para salir Alarcón. Allí jugando ahora con Molina. Traba Miño, pone Miño, camina bien para Comachi, que tiene espacio, espera Proti adentro, se mete al área, Comachi está al centro, cruzado, aparece Ramírez para marcar y para mandarla por un costado. Esto ocurrirá, ¿sí? Porque indudablemente Atlético irá dejando espacio. Segundo cambio, la crema se va a retirar con la 10, Luciano Ponce, de buena presentación a mi manera de ver, a la cancha con la 16, Mauro Marconato. Está viendo a prueba la gente de esa manera también a Lucho Pogonza. Se viene Marconato, que ya está en la cancha con la 16. La salida de manos es para Villa Dálmine. Tarjeta media de la crema. Estuvo propio hace un rato, ¿no? Con el mano a mano. El segundo de Dálmine. Allí Minio con la pelota. Hacia atrás para Molina. De cabeza al Albacete. Devuelve Rodríguez. Pelota la platea. Prepara la primera variante. Gota. Exactamente. Se venía para la cancha con el número 18. Germán Lesman. El que se retira con la 11 es Martín Comachi, el autogol que tenemos en el partido. Muy bien. Ahí está Lesman. Con la 18, rumbo a la cancha, se va Martín Comachi, el autor del gol, con el que Dalmine gana en Rafaela. Lesman en cancha. Y la salida de manos que lleva a 0 al 7. Para buscar a Lesman. Brava y pone Lesman. Juega para Proti. Insiste Proti, bajó de la marca, enganchó Proti, en el camino solo, pone Proti, insiste, salir Macaño, que se va a quedar con la pelota. Y habrá salida para Atlético de Rafaela en
casi 24 minutos ya del complemento, promediando la segunda mitad. Arriba Albertengo, que alcanza a peinar y aparece para devolver Sanso 3. Pelota de Ramírez. Para buscar a Marco Nato, Ramírez ahora, larga, va por la personal Ramírez y va a aparecer adelante para mandarla por un costado, los palcos. Y la salida de manos va a ser el propio Ramírez ahora, se muestra Marco Nato, más adentro está Albertengo, hacia atrás para buscar a Rodríguez, allí está Sergio. La Ramírez, largo envío. Para buscar al Albertengo que no podía, devuelve al arcón del fondo. Retrasado y otro lateral. Que favorece Atlético de Rafaela. Albertengo lo buscan. Dos en la marca. Pudo salir, aparece Recalde ahora para mandarla hacia la mitad de la cancha. Otra vez por un costado. Y otro lateral, uno más. Para el equipo de León. Se luego que se muestra, Marco Nato las vueltas, adentro está Albertengo. Hay muchas opciones, allí van para buscar a Marco Nato. Mauro con la pelota hacia atrás para Ramírez. Vuelta Marco Nato, hacia atrás para Rodríguez ahora. Pelota de Masuero, allí está Vela abriendo para Copetti. Dividió Copetti y Minio alcanza a tirarla por un costado ahí, lateral en el sector derecho ahora para Atlético de Rafaela, la B Nacional en Teis Sports en la noche del viernes, a través de Teis Sports Play, está ganando Dalgo, Rafaela 1-0, con el gol de Comachi, que ya no está en cancha, reemplazado por Lesman hace un ratito nomás, allá por los 11 minutos, el único gol, y va a quedar a casa, domina casa, no pudo dominar casa, y Ojeda, para así quedarse con la pelota, descansar un ratito, y preparar la vuelta de Dalmine, que lo está ganando Rafaela en el reinicio de la B Nacional en este 2019. Ya fue empate. Nos contó Vido hace un rato en Lomas de Zamora entre Los Andes y Gimnasia de Mendoza, 2-2. Recalde con la pelota abriendo para Sanso 3. Recalde para buscar a Proti. Rodríguez en la marca por un costado. Laterales para Villa Dalmine, para el equipo de Ota. Adelanta Sansotre para hacerlo. Como que se calmó hasta la gente ahora, ¿no? Sí, sí, ya ha bajado el ritmo del partido, le va sentando, se va sintiendo mucho mejor la visita a Villa Dalmine, Atlético, más allá de que el cabezazo de Copetti, no ha generado situaciones y la más clara tuvo, o las más claras las tuvo Dalmine, Ramiro Macaño, que impidió que la diferencia sea mayor, pero Atlético definitivamente le cuesta, ¿no? Por ahora los cambios no han generado absolutamente nada, ni Galli ni Marco Nato han producido algo distinto. Calde que recupera, viene jugando para Miño, atención con esta, Miño con la pelota para Lesman, le va a quedar a Proti, aparece Rodríguez para devolver ahora con Guzmán, abriendo para la subida de Copetti por el sector derecho, Bagassi marca el pase Casa, espera Albertengo adentro, insiste Copetti, pelota para Casa, dos en la marca, va Maxi, allí va Casa. Espera Albertengo ir hasta el fondo, al piso. Para bien por casa ahora, va a estar en el centro, rumbo al área, segundo paro, no llegaba Marco Nato. Cuevas, no podía Sansotre, le va a quedar a Marco Nato. Hacia atrás Soloa, un poco más atrás para Guzmán, le va a pegar al arco Guzmán, tapó de una marca. Divide ahora, viene saliendo Cuevas, no hay falta, dice Paleta, largo envío para buscar a Lesman, que está habilitado Macaño. Atento para devolver, pelota para Facundo Soloa. Marco Nato ahora. Se lo va abriendo para buscar a Albertengo al piso. Lo mandaron al flaco y habrá tarjeta amarilla. Una más en el equipo de Ota. Para el cuarto. Paso 3, es el tercer amostrado en la visita. Pelota para el de la Sánchez que intentará aprovechar. Atlético de Rafaela, Guzmán, es Guzmán, ¿no? Para darle la pelota, el encargado de la pelota parada. Buscar a compañero por arriba, rumbo al área. El envío de Guzmán ahora, la cabeza, caía de la marca de Alarcón.
cuando intentaba Albertín con la pelota por un costado, habrá lateral que es sentido, ¿no? Marcó, ya se reincorpora Albertengo. Exactamente, Albertengo, que también fue golpeado por el jugador de Dálmine, el más dolorido es el jugador visitante. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Allí está Paleta. Por ahora, sin asistencia médica, esperado de la visita. Muy bien, será salida de manos para la crema. 29 y medio, llegando a la media hora del complemento, está ganando Dálmine en Rafael 1-0. Para Kerman busca tener empate, lo defiende al triunfo el equipo de Ota. Ramírez para hacerlo, le va a mandar en forma de centro, rumbo al área, peinaba Rodríguez, entraba duro, uruguayo también, y la contra que va a intentar con Mini ahora, pelota cruzada para buscar a Lesman. La pelota es de Macaño. No, es claro que tenemos el juego de Lesman, ¿no? Para el contratar, que es un jugador más de área, de poder aguantar la pelota, pero si tiraba a la larga va a ser realmente complicado que esa pueda hacer daño. Además, con un Macaño jugando como líder, ¿no? Adelantado ante un Atlético que se puede más. Salida de manos que yo se competí. Buscará compañero. Y ahora tenemos ahora sí del complemento. Masuero con Rodríguez. Abierto Ramírez. Por atrás Marconato. La pelota para Mauro. Marconato viene hacia el centro ahora, marca el pase. Lloró, abre con Ramírez. Ahora con Albertengo, espera a casa. Hacia el centro, rumbo al área para buscar a casa. Para devolver al Bachete cuando ingresaba Gassi también. Rodríguez que devuelve de cabeza. Le va a quedar a Guzmán. Buen partido. Parejito al menos. Pelota. Y otro de los estrenos, ¿no? De los refuerzos. El otro es el uruguayo Rodríguez, el Atlético de Rafaela. Galli, no hay falta, dice Paleta. Será lateral. Que ya va a ser el Chocopetti. Albertengo, domina Albertengo, insiste Albertengo. Lo puede ahora con Albacete. Le va a quedar a casa, así domina casa. Hasta el centro casa, le va a pasar a Ojeda. Llegaba Marconato, pero lo va a buscar ahora Mauro. Y buscará la chance de la crema, aparece Ramírez por atrás. Insiste Marconato, irá hasta el fondo, va a ser el centro, pasado ahora para buscar a casa, la bajaron para el remate de Gassi. ¡Ja, ja! Buscó bien el espacio Gassi, buscó el ángulo superior derecho de Ojeda. La pelota se fue por arriba de los tres palos del arco de Dálmine. Lo tuvo la crema, la clara de la crema del complemento, en caso pudo Gassi. Voy a hacer algo técnico en la ofensiva. En este caso el remate de Gassi. Por la vez, veremos quién impulso la crema para estos últimos minutos. La salida va a ser de Ojeda. Largo pelotazo. El arquero de Dálmine. Lo que se estrena. Recupera Albertengo. Largo para casa, está habilitado, pero Ojeda está atento. Para quedarse con la pelota otra vez. Juan Marcelo Ojeda, habrá otra salida para Dálmine ahora. Cuando prepara el último cambio, el Chocholió y se viene a cancha el que más convirtió el año pasado, ¿no? Claro, uno de los goleadores que tiene Atlético junto con el Flaco Quiroga, Marco Bornino, se va a ir para la cancha, vamos a ver quién deja su lugar. En la mitad de la cancha recupera Minio, mete, solo a la pelota rebasando. A Enzo Gassi ahora con Petty que le pasa para atrás, la pide casa, también Albertengo, insiste Gassi, ¡ah, lo, sí, sí! Es para tarjeta. Que va a marcar y va a mostrar Paleta, al piso lo mandaron a Gassi. Hacer para Albacete, ¿no? Que está ahí en el piso. Y la tanche de pelota parada ahora para la crema. ¿Se viene antes o después Bornino, el tiro libre? Digo, ¿no? Así es ahora. No, dijo que no, dio. ¿Echó? ¿Dola amarilla? Sí, pero no. La gente de Dálmine le pedía que la falta era de Albacete. Es que para mí Paleta estaba esperando que se levante Albacete. Claro, por eso. Y después demoró. Bueno, por orden de Beares parece que es la expulsión. Beares, porque no veo el número, pero debe ser Molina, ¿no? A ver. Está allí reclamando. Proti. Sí. Bueno, a ver, ahí vuelve a llamar, va a Paleta a hablar nuevamente con Beares. A ver.
Se metió Beares en algo que me parece que no era necesario. Ahí está hablando con Paleta, se tapa la boca. Y a ver, ahí sí, le va a retirar, le retira la amarilla Proti y la molesta al Albacete, que era lo que había que hacer desde el primer arranque, desde el primer momento. No sé qué quisieron hacer. Se metió Beares al reverendo, usted sabe. Es que Beares viene de protagonismo, viste, en todos lados. Casi tapa revista, Beares. Necesitaba algo anoche. Bueno, a ver, ese cambio es en Villa Dármine. Se va a venir para la cancha. Sí, Cristian González se viene para la cancha, se va a retirar con la número 9 y Gil Proti. Allí el cambio, el segundo cambio en la visita. Espera todavía allí Marco Bornino, que va a venir una vez que se haga el tiro libre. ¿Eh? Todavía no ingresa el Rafaelino. Y yo al final me sacan igual. Un rato, ahora me saca otra. Pero sigue con 11 el árbitro. Bornino, después del tiro libre. 35 a todo esto. Guzmán para la pelota. Lo gana la pelota 1-0 en Rafael. Le busca el empate la crema. Vendrá el derechazo. Abierto rumbo al área, arriba buscan el envío de Guzmán, el cabezazo, la va a dar con sí, penal, ¿no? Posición adelantada. Posición adelantada. De Albertengo, le dijo Paleta. ¿Sí? De Albertengo, le vamos a ver. Tendrá el envío y la duda, ¿no? Que se generó. Después sí, me parece que dio en el brazo de Alarcón. Parecería que arrancan como todos de atrás, ¿no? Bueno, se fue Guzmán de la cancha y se vino Bornino. La última variante en el equipo del Chacholeón, Guzmán, que tenía amarilla. También era uno de los amonestados. Rafaelino, allí está Enzo Gassi. Pelota para buscar a Maxi Casa, ahora con Casa, con Bornini y con Albertengo, para ir en busca del empate, insiste Casa. Se va Bagassi, la pelota que rebotaba en Albacete, se va por el fondo y será tiro de esquina para Atlético de Rafaela, que va. ¿Cómo puede, con lo que tiene, a los empujones, generando también algunas situaciones? El equipo del Chocho, en lo que le queda al partido, y Dalmine para aguantarlo. El equipo de Ota, dentro del envío desde la derecha, rumbo al área, primer palo para devolver Sansotre. Pelota por el costado lateral, que va a ser Copetti, la pide Albertengo, pelota para Mauro. Atrás, la pidió Bornino, hablar de cabeza, y Sansotre para devolver ahora, hacia la mitad de la cancha. Ramírez con la pelota ante la marca de Lesman. Viene probando Marco Nato ahora, jugando para Marco, este Bornino. Pero está abierta para buscar a Enzo Copetti, que viene subiendo por el sector derecho. Está en el centro, Copetti. El envío de Copetti se va cerrando y se va yendo más. Cuando parecía Bornino por el segundo paro, la pelota se pierde por el fondo, será salida para Ojeda. Será salida para Villa Dármine, que en 37 y medio lo sigue ganando 1-0 Rafael Oviedo. Un Atlético resiste bien, Villa Dármine, sin pasar más de sobresaltos. Esto es así. Atlético busca, pero habitualmente, como ocurre en el primer tiempo, pierde profundidad en los últimos metros, le cuesta generar situaciones claras de gol. Y Dármine bien parado, sin pasar sobresaltos, insisto, legítima victoria por ahora de Dármine. ¿Mereció más Atlético? Quizás. Mereció más, pero acá no se gana con merecimientos, sino que acá se gana convirtiendo goles, y Atlético hoy no ha hecho ninguno. Sí lo ha hecho Dani, aprovechando el error del juvenil Ramírez para que Comachi ponga el 1-0. Bornino para Yoloa. Yoloa, insiste, Yoloa frena ahora y pierde Yoloa. Incluso Dani, además del gol, si no tuvo prácticamente situaciones, pues sí, generó dos o tres clarísimas en el complemento. Para poder ampliar, no pudo, le dio vida a la crema, que lo va a intentar con Bornino. No hay falta, dice Paleta. Pelota que devuelve Copetti ahora por un costado. Esa Dámine, vamos, apure, dice Paleta. A Álvaro Bachete.
Pelota para Molina ahora. Llegaba tarde. Cornino, queda sentido Molina. Para atrás, infracción. Dice Paleta. Y será tiro libre para Villadalmine allí. Se toma su tiempito. Molina se va reincorporando ahora. A buen estado, Molina. Le va a dar Molina la pelota. 39 y medio. Del complemento largo mío para buscar a Leishman. La deja Rodríguez con el cuerpo, gana la posición y saca un pelotazo largo. En el rebote ahora Soloa jugando para Marco, este es Bornino. Bornino con la pelota, tira por la personal, allí va Bornino, se jode la marca, va hacia el medio, ahora insiste Bornino. Divide, pero gana la infracción. Marco Bornino cuando después no podía encontrar compañero y ahí en tres cuartos un tiro libre agradable para Atlético de Rafael en 40. La parte final de la historia de la noche del viernes. Y a buscar Atlético en empate, siendo por un momento muy individualista, pero bueno, con sus armas, ¿no? Está claro que ahora el empate cotiza para Atlético. Veremos ahí dos candidatos, me parece que va a ser Bornino el que se haga cargo de la pelota parada, buscando el arco, para ver si de esa manera puede llegar al empate el equipo local. No tan lejos del área, del arco que defiende Ojeda, está tan sobre, ¿no? Es el jugador que está tendido en el piso, que están asistiendo, y será variante, se va a ir de la cancha. Es lo que dice Ota, ahí está. Se para el número 15, Oviedo. Número 15 de la visita, se va a ir al campo de juego Marcos Martínez, se va a ir el jugador que está lesionado, el número 3, Juan Ignacio Albacete, en los cambios del partido. Muy bien. Martínez es el que se va a venir a cancha. Ahí se retira. Albacete estará variante. Martínez a cancha es el último cambio. En Villadalmine, 41 y medio. Y el tiro libre. De las últimas chances que tendrá la crema en la noche del viernes, lo aguanta, lo defiende Villadalmine. Marco Bornino para darle 3 en la barrera. Busca el arco, ¿no? Vendrá la orden de Paleta y vendrá el envío de Bornino. Todavía dice que no Paleta. Algo dialoga, algo charla. Allí dentro de la línea y espera Bornino. Ahora sí, le va a dar Bornino, dio en la barrera. El envío de Bornino, que ahora la cruza, buscará Albertengo, que venía de posición prohibida, va saliendo desde el fondo ahora Darmine. Largo pelotazo que va a dominar Ramírez. 42. Pasamos del complemento. Abierta para Jacopetti, Bornino pide el medio, Galli abierto. Recupera la pelota, ahora Molina. Recalde, pelotazo largo a Masuero, se la regaló a Leishman y Leishman no pudo aceptar el regalo, era demasiado, dijo Leishman, la voy a dejar pasar. Lo saludó Roque Ramírez después a Masuero, Leishman que quedó sentido también, lateral es para Villadalmine, casi otro error de Atlético permite que el equipo visitante amplíe la diferencia, ya en el radio, empezamos a jugar los últimos 2 minutos del tiempo reglamentario. Se sorprendió Leishman también, ¿no? Con el regalo de Masuero. Viene recuperando solo ahora. Pelota para buscar a Albertengo. Le cometen infracción. Sí, señor. Será tiro libre en la mitad de la cancha para Atlético de Rafaela. Darle Gassi. Más atrás dice Paleta, la va a mandar al área, Enzo Galli. En 43 y medio estaremos atentos a ver cuánto más se juega en este complemento. Jugaron cortito para buscar a Soloa. Soloa con la pelota, la cruza ahora. Intentó al menos hacerlo, Recalde que la devuelve. Y Miño que viene a buscar la pelota, de buen partido. También Mariano Miño, 2 en la marca. Galli para recuperar, jugando con Marco Bornino ahora.
y va saliendo de su propia área, Bornino. Pero está largo, Peña. Recupera Galli ahora para buscar a casa. De cabeza ganaba. En la salida, Villa Dalmineta queda el balón a Ojeda. González Sela, que ganaba de cabeza. Allí Ojeda para salir 44 y Chirola. Uno se vendrá al carnet. A ver cuánto más en la parte final de la noche del viernes. Está ganando Dalvin en Rafael 1-0. El gol y yo con Mati allá por los 11 minutos de este complemento. Pelota de Ramírez. Marco Nato ahora. Ramírez, sector izquierdo. Rebota la marca de San Pedro, se va por el costado lateral. Largo, el mío, por la izquierda, González en la marca, la vuelve a mandar por el costado y hay otro lateral. Ramírez para hacerlo, la va a mandar en forma de centro, ¿eh? Cuatro más. Peinaron ahora y viene saliendo en el fondo de Dalmine. Pelota abierta para buscar la subida de Martinic. Pero está cruzada ahora, va a dominar para devolvérselo a... Le va a quedar a Molina. Cuatro más, hasta los 49 vamos. Tenemos 45 y medio casi ya. El complemento. Se fue sintiendo cada vez más cómodo con el resultado. Dalmine esperó, no le provocaron mucho daño. Trató de aprovechar algunas posibilidades, incluso tuvo la chance de poder ampliar sin inconveniente, salvo por la aparición de Ramiro Macaño, la enorme aparición de Ramiro Macaño en un par de ocasiones. Ramírez para hacer el lateral. Roja. Roja directa para Mauro Albertengo, que muestra paleta. Algún golpe. En 46 minutos. Se va a conseguir prácticamente el adicional, o gran parte del adicional. Albertengo se tiene que ir de la cancha, cierra. Con esta expulsión y con esta roja, Atlético, el peor estreno, ¿no? De alguna manera. Totalmente, una noche negra para Atlético, que llegaba después de la pretemporada con otras expectativas, se van sin los puntos y encima pierde un jugador importante como Mauro Albertengo para la próxima fecha. En principio era una agresión, eso es lo que vio Paleta, estaba forcejeando Mauro con el defensor de Villa Dálmine. Mauro se quejaba de una patada en la zona del gemelo. Bueno, eso no lo vio Paleta, sí vio la agresión de Mauro, que se fue, queda con 10 Atlético para el tramo final, una baja importante pensando en el partido del próximo domingo ante Agropecuario de Carlos Fasano. Con uno menos Atlético para lo que le queda a esta historia, que es muy poquito, con uno más Villa Dálmine para lo que le queda a esta historia, que es muy poquito, y que lo tiene ganador aquí en Rafael, al equipo de Walterota. La salida de manos va a ser para la crema, hacia atrás para Macaño. Abriendo para Copetti, espera Galli por acá. Envío largo. De Copetti ahora arriba en las alturas para devolver Martínez. Molina con la pelota. Copetti lo va a curar Lesman. Copetti la manda a la platea. Será salida de manos para Villa Dálmine. Minuto y medio. Queda de lo que adicionó Paleta. Para este complemento, Martinic devuelve más suelo. Pelota de Cuevas para la subida de San Sotre. Allí va ante la marca de Marco Nato. Insiste San Sotre, se ajoga la marca hacia el medio para Cuevas. Y al centro Cuevas no puede olvidar Lesman. Envío largo de Copetti ahora, cerrando los ojos y tirándola para adelante a ver si se produce el milagro del final. Insiste Galli, traba, pone Galli. Martinic con la pelota, Galli que va, cubre Martinic, la pelota que se pierde por el fondo y será lateral para Villa Dálmine contra el banderín del córner. 48 y medio de los 49, de los 4, la Villa, la paleta. Pone Mazuelo que no puede, Niño con la pelota, rebota en Rodríguez, se pierde por un costado. Y la salida de mano será para la crema ahora, lo va a hacer Copetti.
recupera a compañero, la va a mandar al área, Copetti, allí para buscar a Rodríguez, que no llega a primera, llegó, no va a quedar acá, ya no podía, le queda a Yoloa, uno más, me parece que le marcó paleta, ¿eh? Ahí está, ahí lo van a marcar, con la expulsión y demás. Hasta los 50, vamos. Superando los 49 ahora. Y allí la pide Lesman. Largo envío, Copetti que gana de cabeza. De Abel Mayuero para Ramiro Macaño. Largo pelotazo de Macaño. Arriba para devolver ahora al Arcón. La pelota de Soloa. Arriba para devolver Martinich. Niño. Rodríguez con la pelota. Jugando para Mayuero. Ahora con Soloa. 49-40. Es la última, ¿eh? Es la última del partido. Marco Nato ahora, jugando para Marco, este es Bornino, insiste Bornino, dos en la marca, pierde Bornino, recupera Darmine, la pelota para Lesman, 49-50, la última será para el equipo de Ota, que se quedará con el balón y con la victoria, Rafaela, pelota abierta para Martinich, lo va a terminar Paleta, señoras y señores, se ha terminado la historia en Rafaela, ha ganado Villa Dálmine en el reinicio de la Berta Geral en este 2019, en el nuevo Monumental en Barrio Alberdi. El gol lo hizo Comati a los 11 minutos del complemento. Terminó con uno menos Atlético por la función de Mauro Albertengo, ya cuando se jugaba el primer minuto de adición. En este segundo tiempo, el equipo de Walter Ota, que comienza en el 2019, en el Chocho Liopi, en su casa, con la reprobación de la gente incluso, que deja pasar una gran posibilidad para tratar de no perderle pisada, al menos a la chance del reducido. Allí lo festeja Villa Dálmine, como debe ser, por supuesto, lo ha ganado con gol de Comachi en Rafaela. Se terminaba la historia, Oviedo. Se terminó, lo terminó ganando legítimamente. Villa Dálmine, que aprovechó el grosero de Roque Ramírez en la salida para que el ex Unión de Centrales ponga el 1-0 y de esa manera Villa Dálmine por primera vez en la historia gane aquí en Rafaela. Se va Roque Ramírez con lágrimas en los ojos, obviamente. Se siente culpable. El juvenil de la caída de Atlético que no cambia el mal cierre que tuvo en el 2018. 5 sin ganar ya para el equipo de Liop, que de los últimos 15 puntos solamente sumó 2. Un presente realmente muy lejos de las expectativas. De la crema. Dálmine, puro festejo y merecido para el equipo de Ota, que hizo su juego, lo hizo bien, golpeó en el momento oportuno, pudo haber ganado por más diferencia y se termina llevando los 3 puntos de Rafaela. Legítimo triunfo para el equipo visitante. Mereció algo más Atlético, quizás especialmente por lo hecho en el primer tiempo. No le alcanzó la victoria visitante, Dálmine se lleva el triunfo.